buen miércoles y aquí estamos nuevamente con el programa de las mascotas, muy colorida por cierto, bueno, porque estamos en el mes de la primavera y Sueños Escalada tiene muchísimas blusas de todos los colores para, bueno, Marcelo, para alegrarte, porque es muy importante no vestirse con colores oscuros y irradia energía, te cambia la energía ponerse colores así divertidos. Bueno, y nosotros comenzamos también, comenzamos con el programa de mascotas, como siempre, con las fotos que nos mandan, las seleccionamos y las pasamos todos los miércoles y también las vas a encontrar en el Facebook Mascotas y Algo Más con el logo del Canal 2. Ahora sí, entonces, ¿qué les parece si arrancamos con las fotos del día de hoy? Bueno, ahí estamos con esta perrita que parece que apareció con el día, con día de lluvia. Y la están reteniendo, estas las mandaron al canal, la están reteniendo. Si vos la ves, si sabés que alguien, algún vecino la está buscando, pobrecita. Bueno, queremos que nos dejes mensaje, nos podés dejar mensaje en... nos dejás mensaje en el Facebook, Mascotas y Algo Más, o también podés llamar al canal y bueno, y avisar, ¿no es cierto?, si algún vecino lo está buscando. Así que desde ya, muchísimas gracias. Y esta, bueno, es otra foto. Hay dos fotos de este perrito que nos dicen que se perdió. Ahí la vemos también en Granadero Baigorria. Ahí en la foto podés ver la cara y ahí ves que es bien negro. Bien negro y beige, casi blanco en las patitas. Y por favor, están preocupados porque es viejita, tiene 15 años. Así que mírala bien. Si vos la encontraste, retenela y podés comunicarte al 341-338-7014, el celular que ves en pantalla. Recordá que todas estas fotos están en el Facebook Mascotas y Algo Más. Y vamos con esta que es preciosa. Si te interesa adoptar, esta pequeñita busca un hogar, tiene 4 meses, va a ser, dicen que es muy tranquila por ser cachorra, creo que tenemos otra foto, así que si te interesa también todos los mensajes, algunos ya lo saben, o fotos de animales que están buscando, lo dejan en Mascotas y Algo Más, o mi Facebook si quieren, también Norma Yúdica, pero la idea es Mascotas y Algo Más. Así que si te interesa también esta cachorra, podés dejarme un mensajito si la querés adoptar. Y por ser, te decía, por los 4 meses que tienes, nos dicen que es muy tranquila de carácter y también muy mimosa. Vamos con esta. ¿Esta perra qué pasó? Esta perra había aparecido y la gente que va a la isla la encontraron. Había quedado allí sola. Bueno, ¿quién la traía, no es cierto, aquí? ¿Quién la traía a Beltrán? ¿Quién la traía aquí a alguna ciudad? Por suerte, y gracias también a la Asociación Protectora Independiente de Fray Luis Beltrán, las protectoras lograron rescatarla, la trajeron de la isla, pero ahora, ¿qué pasa? Esos bebés tienen que ser dados en adopción y ella también. Después del control que siempre se tiene cuando se encuentra un animal en la calle, del control veterinario, bueno, y se necesita, ¿qué se necesita? Que se van a ser dados todos en adopción, pero también hay gastos, decimos, veterinario, alimento, así que te pedimos tu pequeña colaboración, sirve. ¿Con quién te tenés que comunicar? En este caso, Marcela Cervato. Es una de las proteccionistas de Fray Luis Beltrán, ustedes ya la conocen, así que le pueden dejar mensaje a ella, Marcela Cervato, con Z y doble T. Y si no, sería yo el intermediario, ¿sí? Me dejan para colaborar, ojalá que sean muchos, me dejan mensajito en Mascotas y Algo Más. Y no siempre nos olvidamos, siempre tenemos perritos, pero también tenemos gatitos. Y en este caso que decimos qué difícil cuando un gato se pierde, es mucho más difícil. Se escabulle por allí en algunos rincones, en algún árbol. Y decimos en este caso se busca, es de la ciudad de Capitán Bermúdez. La podés ver toda blanca, con una mancha gris oscura en la cabeza. Se perdió de calle 2 Abril.
esquina Urquiza. La dueña se llama Yanina y el celular que ves en pantalla, el 341-629-9352. Si vos la viste deambulando por tu barrio, por algún lugar, te pedimos, bueno, estaría bueno si la podés rescatar, que no es fácil con los gatos, que son mucho más rápidos, nada que ver con un perro, pero si vos podés y tenés cancha, la podés capturar, sería bueno para que vuelva con Yanina, que está buscando a su gato de calle 2 de Abril, esquina Urquiza. Y vamos con este perrito que es de el veterinario, uno de los veterinarios de aquí de la ciudad, Gonzalo Costa. Bueno, y hace el pedido y me decía, por favor, claro que sí, lo pasamos, para eso está Mascotas y Algo Más al servicio de todos ustedes, los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Se le perdió una salchicha, ¿sí? La salchicha es negra con las patas beige. Se necesita ayuda de todos ustedes que están viendo, así que podés entrar a mi página, podés entrar a la página de Facebook de Gonzalo Costa y etiquetar, difundir. En este caso, el veterinario está ofreciendo recompensa y sabemos, esta salchicha es de la familia, es de su hijito que lo extraña mucho, así que quien la levantó, por favor, tiene dueño, y esta salchicha negrita es de el doctor Gonzalo Costa, veterinario de aquí de la ciudad de Capitán Bermúdez. Vamos con esta que se llama Pedra, un nombre bastante raro, pero me gusta. ¿Se perdió dónde? También en Capitán Bermúdez, en Villa Cassini, en el barrio de Villa Cassini, precisamente en las calles, es de calle Juan de Garay y Güemes, tamaño mediano, las ves que es toda absolutamente blanca. Creo, señor director, que hay otra foto y el celular, si tenés datos de Pedra, 341-33-53-804, ¿sí? 341-33-53-804, se busca esta perrita tamaño mediano, blanca, se llama Pedra y es del barrio de Villa Cassini de Capitán Bermúdez. Vamos con Mara. En este caso, y hoy miércoles nos queda que muchos perros de la ciudad de Capitán Bermúdez se han perdido. Se llama Mara, se escapó en la ciudad de Capitán Bermúdez, de precisamente de calle Belgrano y General Paz. Nos dicen los dueños que es cruza ovejero, está castrada Mara y tiene collar con chapita, así que por favor, si alguien la puede retener, como siempre, como decimos, siempre que le brinden confianza, de mostrarle, mostrarle tus manos y que ella te empiece a olfatear y después cuando entre en confianza, así quizá la puedas agarrar y después le podés dar un cariño, pero primero permití que te olfatee, eso es muy importante, porque los perros están muy asustados cuando se pierden. Mara, repetimos, tiene collar con chapita y el celular, si vos la viste o si vos la retuviste, 341-387-5471, 341-38-75-471, desde ya muchísimas gracias. Y como siempre decimos, todas estas fotos y muchas más, tenemos muchos más de perros en adopción, ahí estamos viendo a Pedra, para que la veas, es chiquita, así que también de Villa Cassini, de Capitán Bermúdez, a ver si la podemos encontrar. Nos dejas mensaje, así que podés entrar después a la tarde en el Facebook Mascotas y Algo Más, logo a la izquierda de Canal 2, que allí vas a encontrar todas estas fotos y hay muchísimas más. Y vos también podés subir o algún mensaje si estás buscando algún perro, o si querés adoptar o encontraste alguno. Bueno, y como siempre no nos olvidamos del refugio que trabaja tan pero tan bien en la ciudad de Granadero Baigorria. Y en este caso vamos a ayudarlos porque ellos también colaboran con todos los perros que a veces aparecen en la calle
y quien siempre se acerca es el grupo Bajo el Sol. Se necesita en este caso lo que ves en la foto, los pulverizadores, fumigadores, que lo utilizamos para fumigar cuando viene el calor en el césped, pero a lo mejor vos tenés alguno que ya no lo estás usando, o te compraste y tuviste la suerte de comprarte otro nuevo. Bueno, en este caso lo necesita el refugio, que el refugio es muy grande, así que necesitan un pulverizador o fumigador, alguien que ya no lo use y lo tenga en su casa. Comunicate al 341-718-3949, 341-718-3949. Desde ya, muchísimas gracias. Y como también te pide el grupo Bajo el Sol, podés acercarte, podés llamar antes si vos querés, y podés colaborar con alimento, con chapas, con madera, ropita. Ahora no lo necesitan porque ya comenzó el calorcito, pero es necesario. Podés ser socio del grupo Bajo el Sol. Ya prontito va a ir a visitarlo, o podemos hacer una nota alguna de las del grupo del Bajo el Sol para que nos comenten cómo está el refugio. Así que te repito el teléfono, agendalo, del refugio Bajo el Sol, es el 341-387-54-70, ese es el de Mara, 341-718-3949. Creo que nos queda alguna otra foto. Ahí está, pero es porque desde ya, para concientizar siempre, todos los miércoles, no solo por las mascotas, sino también por el medio ambiente, en este caso por las mascotas. Muchísima gente, y por eso el grupo Bajo el Sol hizo esta placa, que le agradecemos. A veces tenés algún problema con el perro y lo ves que se siente mal. Por favor, no se le puede dar ningún remedio que sea humano. Algún llamado a algún veterinario, no le des ibuprofeno, paracetamol, no le des aspirina, porque los intoxicás, les estás haciendo daño. Así que, por favor, no es igual, el humano no es igual a tu mascota. Así que te pedimos que siempre realices una pequeña consulta, aunque sea una consulta por teléfono, no te va a cobrar, pero si la querés a tu mascota, hay que cuidarla y no darle cualquier cosa. Ahí estamos entonces. Y vamos, como siempre, tenemos videos. Y con esta, ahí vamos a pasaron de vuelta a la perrita que apareció con la lluvia en el día de ayer en Granadero Baigorria. Así que también la vas a ver en Mascotas y Algo Más, la podés encontrar. Bueno, y cuando el señor director lo decida, también tenemos video. Video de un caballo nuevamente rescatado. No sé si ya lo tienen y ustedes nos avisan y lo vamos a pasar. ¿Qué más? Ah, y recordarles de paso mientras están... Ahí está, ahí estamos con este video. Te cuento que era un día de semana y la Brigada Ecológica de la provincia de Santa Fe, a cargo de Daniel Ojeda Medina, conocido para las protectoras, salía de servicio, de hacer extras de nocturno, y iban a la base de la Guardia Móvil, cuando escuchan por radiofrecuencia que en la calle Gutiérrez y en el río estaban estas personas, ¿cómo decir?, descerebrados. ¿Cómo llamarlos? Estos masculinos que estaban por carnear a este equino. Ya está. Así que por suerte enseguida la brigada, Daniel Ojeda Medina, fueron al lugar, se apoderaron de la yegua que estás viendo, estaba herida en una pata, y después de ciertos momentos bastante alterados, de discusiones, bueno, las pudieron rescatar. Y contaba Daniel que, ¿cómo fue este rescate? No estuvieron 12 horas custodiando esta yeguita, parados con ella al lado, 12 horas, hasta que llegó gente del santuario, porque sí, bueno, la rescatamos, pero ¿dónde la llevamos? No la podían subir al móvil,
así que tuvieron que esperar 12 horas al lado de ella hasta que se pudo hacer el rescate. Se acercó gente del santuario y santuarios que hay muy importantes en Rosario y otros lugares, y bueno, y la pudieron salvar. Por eso aquí la estamos mostrando feliz y agradecer como siempre y por poder contar aquí en la provincia de Santa Fe con la brigada ecológica. Desde ya muchísimas, pero muchísimas gracias. Estaba muy lindo pasar esta noticia positiva con los equinos. Ahí estamos, le agradecemos. Y a ver, ¿quién más tenemos? Creo que teníamos otro video, ¿no, señor director? Yo les mandé, pero como siempre vamos con el tiempo y vemos lo que podemos pasar, ¿no? Así que tenemos también, hay un video también del apego. ¿Qué pasa o qué pasó en la pandemia? Cuando no salíamos y estábamos constantemente con nuestras mascotas. Así que hay un video que podemos pasar, un pequeño y unos minutos, porque es larga. Así que lo escuchamos. ¿Qué les solo parece? Como otros animales, por ejemplo el gato, que puede quedarse, o nosotros mismos, que somos más tolerantes a la soledad. ¿O cuánto como tiempo se tolera, no? ¿Cuánto tiempo tolera el animal? Eso lo vamos a decir al final, para que primero, al final lo vamos a decir, y para que la gente vaya en casa pensando bueno, y tirando. Yo vuelvo a poner enigmático, sin llegar a la respuesta, porque tampoco la sé. Depende de qué raza es el perro, o no es raza, ¿no? Como un sí, está bien, hay razas. Dicho, perfecto, hay razas, bien. Está bien. ¿Depende de la raza o de la edad del perro la respuesta? Por ejemplo, depende de la edad. No es lo mismo un cachorro. Un cachorro tiene hiperactividad, energía adentro. Dejar un cachorro solo es un riesgo. Es un riesgo mayor que dejar un perro de mediana edad. Dejar un cachorro o dejar un viejito, porque el cachorro por su exceso de energía, pero el viejito porque empiezan las patologías de la vejez. Suelo decir, como gerontólogo veterinario, que la vejez es la pérdida de elasticidad. Pero no solo la pérdida de elasticidad de las articulaciones, sino también de la elasticidad mental. Como la gente, ¿no? Exactamente igual. Te digo, los perros tienen Alzheimer. Los perros tienen demencia senil. Y en esa demencia senil, por ejemplo, o en ese Alzheimer, que en realidad se llama síndrome de disfunción cognitiva senil, nombre muy raro, porque Alzheimer lo estudió en el ser humano y no en los perros, en ese, que es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros, ese perro puede olvidarse de dónde hacía sus necesidades, puede volverse emocionalmente más sensible. Ustedes son muy jóvenes, pero yo les puedo asegurar que después de cierta edad uno llora más fácil que antes. Sí, claro. Uno se emociona más fácil, se enoja más fácil también. Esto le pasa al perro también, solo que en un tiempo más comprimido. Por lo tanto, la edad es un factor, sin lugar a dudas. En las dos puntas del camino, el perro intermedio tolera mejor quedarse solo. La raza también. ¿Por qué? Porque si bien la raza solo influye en el 30%, no es lo mismo un Basset Hound, el tristoño, que más bien es un apático, un sabueso de San Huberto, Pluto, ese perro el que estaba en la noche en las narices frías y buscando a los cachorritos con el otro Scottish Terrier. Ahí tenés, no es lo mismo un Scottish Terrier, un Schnauzer, un Chihuahua, un caniche, que son temperamentales, a un perro que es más tranquilo, que se la banca mucho mejor. ¿Y cómo hacemos ahora que vuelve la presencialidad en las actividades y vos sabés que tu perro, que para colmo quizás esté mal acostumbrado, porque en la época de la cuarentena estricta quizás pasaba eso, ¿no? Era al revés. Venías a que el perro esté acostumbrado a que a determinadas horas estaba solo, pero de golpe te tuvo 24/7 y ahora de golpe hay que despegarse. ¿Se lo va entrenando también? Muy bien, esa es la idea. La idea, y lo hemos dicho durante la cuarentena estricta, es mantener los ritmos del perro. Esto es, no porque nosotros estábamos aburridos en casa y estábamos en teletrabajo y te tomás un descanso y vas y jugás con el perro, y vas y lo acariciás, y lo mismo con el gato. Si pudiste mantener, durante la cuarentena estricta ciertos ritmos parecidos a la presencialidad tuya laboral y al ritmo habitual de la casa, eso va a ser mucho mejor y menos traumático. ¿Por qué? Porque el hiperapego, que es el pegoteo excesivo, hace que en un animal gregario como el perro es un animal gregario, necesita estar en manada. No sabe vivir solo, necesita tener un líder. Nosotros hablamos, ahora se habla tanto de la libertad y de los libertarios. Bueno, los perros necesitan tener un líder claro y punto.
Una vez que tengo un líder, formo manada, necesito tener el apoyo del conjunto. Primero está el conjunto, fíjate que los perros nos enseñan hasta política. Primero está el conjunto y después está la individualidad. Entonces, eso es un perro equilibrado. Un perro feliz es un perro que tenga un líder claro y una estructura de manada. Que es el hermano mayor de la casa o el padre, viste que uno por ahí ¿quién dice, fuera? Pero la manada, yo tengo un solo perro. No, no, vos sos parte de la manada, ¿no? Claro, la manada es... Mirá, yo digo que la relación con nuestro perro es cuasi esquizofrénica. Porque nosotros pensamos que el perro es de la familia y si el perro hablara diría, vos sos parte de mi manada. Un perro raro que camina en dos patas y ladra extraño. Pero es mi líder. ¿Por qué? Porque me provee cobijo, porque me provee afecto, porque sabe dónde vienen las amenazas, el perro no lo sabe, las intuye y colabora como puede. Cuando intuye una amenaza, va y ladra. Entonces vos decís, qué guardián que es. En realidad está cuidando a la manada. Lo que está haciendo es eso. Entonces, entender el lenguaje del perro y evitar el hiperapego es algo que nos va a permitir que no aparezca una enfermedad que se llama ansiedad por separación, que termina con el perro ladrando compulsivamente las 8 horas que nos vamos, las 10 horas que nos vamos de casa, el perro rompiendo el empapelado de casa, el perro haciendo lo que se llama comportamientos estereotipados de un lado a otro. Recuerdo siempre un caso de un perro que se iba al dueño y lo filmamos en una cámara oculta, no había cámaras de vigilancia como ahora, le pusimos una camarita oculta y el perro iba de un lado a otro de la pared hasta sangrarse. Oh, pobrecito. 8 horas haciendo, 10 horas haciendo lo mismo. Yo tengo un Golden Retriever que a veces cuando estaba triste, ya no, que descubrimos que era porque lo estábamos sacando a pasear poco, pues justo nos mudamos, estamos como acostumbrándonos al nuevo lugar y el medio estrés que... de la mudanza. Es que, claro, ver, sí, y se empezó a morirles en esos manchones. Te lo transporto al lenguaje humano. ¿A vos te gusta leer el diario, ya sea en plataformas, sí, como claro, periodista? Siempre, vos, sí. Claudia, como periodista, tenés que informarte, ya sea en las plataformas o en el papel. De golpe 3 días me lo suspenden, no puedo leer el diario. Claro, el perro lee el diario cuando pasea. No puede leer el diario en tu casa porque las noticias olfativas de tu casa son siempre las mismas. Claro. En cambio, cuando va al barrio, pasó el perro de enfrente. Para vos no es ningún acontecimiento, ni siquiera te das cuenta. Un olor nuevo. Pero sin embargo, el perro que tiene 1.000.000 de veces más olfato que nosotros, es un olor nuevo. Claro. El perro, pasó la perra en celo de 4 cuadras de acá. Claro. Y yo tengo que decirle que también pasé de acá. Levanta la pata bien alta, que esa es la diferencia con orinar. El perro orina con la pata a media asta, pero cuando la pata es bien alta, más alta de casi casi como se viene cayendo, le está demostrando al otro, mirá qué grande que soy. Mirá. Es decir, y tira un chorrito nada más. Sí. Mirá qué grande que soy, porque el perro pasa y dice, che, era grande el que pasó antes, ¿eh? Era alto, por las dudas me cayó la boca. Claro. Orino, voy a intentarlo y por ahí me caigo. Y Doc, entonces, está bien, mira, lección 1, en la cuarentena estricta, tratar de mantener, eso lo dijiste en su momento, claro, ¿no? Bueno, mantengamos la rutina, no dejar más, después vas a sufrir. Ok, no lo hice. No lo hiciste. Y ahora, la primera y ahora de las vuelve cosas es, la presencialidad. ¿Qué ¿Cuánto hacemos? Promedio tolera? A ver si ojalá la audiencia, la teleaudiencia nos haya seguido y haya tirado, aunque sea adivinar. Sí. ¿Pero cuánto te parece, Claudia, a vos? 2 horas. 2 horas. ¿Cuánto te parece a vos, Diego? Yo leí el Zócalo que Partiña se escribió. Ah, no, eso es trampa. No lo quise decir porque... Eso es trampa. Así que, eso es trampa. Yo sé la respuesta, no puedo votar. 8 horas. Ahí. 8 horas es el promedio. Perfecto. Digamos, un perro normal puede tolerar 8 horas. Se supone que un perro normal sale 3 veces a pasear o a chusmear por el barrio. Dejen oler a su perro. No lo saquen exclusivamente para que haga pis y caca. Y bueno, adentro, basta, che, yo basta. Yo tengo la sospecha que unos perros hasta demoran eso porque saben que cuando lo hace, vuelve el dueño pero corriendo. No tengas ¿viste duda? Que se pasa y dice, che, el perro, al final, 3 vueltas si no lo hace. Duda, no, no porque, duda. Sabes, vamos si lo acostumbraste, a, vamos cada a repasar que hace lo los suyo, factores. Fíjate, edad, lo estuvimos viendo. Acostumbramiento. ¿Qué quiere decir acostumbramiento? Cuando un perro se muda, no está acostumbrado a la casa. Cuando está muy acostumbrado a la casa y sabe dónde está el baño, dónde está la cocina, dónde está su lugar para dormir, porque hace años que está todo igual, es mucho mejor, digamos, la respuesta a la soledad de ese perro que está acostumbrado. Claro. ¿Te mudaste hace 15 días? Es más, más factible. Si solo, pobrecito. Tenés un cachorro, te mudaste hace 15 días y es un schnauzer miniatura, es probable que tengas problemas, como dijimos hoy con la raza. El apego, lo que dijimos hoy, cómo te comportaste en la ausencia, cómo te comportaste vos con el perro, ¿mantuviste los ritmos o estuviste todo el día pegoteado a él? El concepto de manada, es decir, cómo el perro toma su manada, ¿es una manada corta o una manada larga? ¿Es una familia grande? ¿Es un perro apegado al vínculo social?
y problemas de comportamiento. No es lo mismo un perro que tenga problemas de comportamiento. La gran pregunta muchas veces es, ¿hay psicólogos para perros? La respuesta es no. Lo que hay son médicos veterinarios especializados en conducta y en trastornos de la conducta. Trastornos que muchas veces se solucionan con adiestramiento. El adiestrador canino, mal que le pese a muchos pésimos periodistas que hablan de que los adiestradores son un lujo, los adiestradores no son un lujo. Y si tu hijo no pudo ir a la escuela durante la pandemia, los perros muchas veces recibieron el servicio de los adiestradores como un servicio médico, con lo que se llama... Muy interesante, y también esta nota la podés encontrar en el Facebook de Mascotas y Algo Más, así que ojo con el apego con las mascotas. Vamos a recordar, aquí lo tenemos, la campaña de vacunación antirrábica hoy se suspendió porque se creía que iba a llover, vieron que era a la mañana, no estuvo nada lindo, bueno, se suspendió, que iba a ser en Barrio Posta, pero mañana jueves 30 de septiembre, estamos hablando de la vacuna antirrábica anual que se hace de forma gratuita desde el municipio de Capitán Bermúdez, en la ciudad, mañana jueves 30 en la plaza 25 de mayo, Alem y Lisandro de la Torre en el barrio Papelera. Mañana, barrio Papelero, mañana de 14 a 16 horas, allí llevas a tu mascota, barrio Papelero, plaza 25 de mayo, Alem y Lisandro de la Torre. Ahora, comerciantes. Ponchitos, la ropa, que también siempre tenés que tener un abrigo para tu mascota porque puede refrescar. Integral Azul, tenés que pasar por Colón y Juan Ortiz en plena ciudad de Capitán Bermúdez, donde te hacen envíos a domicilio, delivery gratuito al 478-8777, 3415-499-322. Ahí estás viendo Integral Azul. Miles de alimentos balanceados, accesorios, correas, cuchas, comederos, lo que busques, colchones, casitas, cuchitas. Integral Azul te espera en Colón y Juan Ortiz, Capitán Bermúdez. Durante tantos años, y el otro es, bueno, Sueños Escalada, donde ya te mostré que llegaron estas blusas que tengo en el día de hoy, de muchísimos colores y muchísima ropa más deportiva. Sueños Escalada, y como siempre vos sabés que tiene una cualidad, aparte de la calidad y el precio, que es también las tarjetas, sí, y que también, que tiene el talle, del talle más chiquito hasta el talle más grande. Dejá de dar vueltas, Sueños Escalada es tu solución. Remedios de Escalada 212 en Capitán Bermúdez, ropa para toda la familia. Y también no te olvides, bueno, si estás muy bien y te compraste un lindo blazer, un lindo pantalón, también tenés que arreglar tu cabello. Es muy importante cómo estás peinada. Y en este caso te estamos recomendando a Sony Roca. Sony Roca, que te espera en España 188, vos ya la conocés, y ahora está haciendo peinados para las novias, para tu cumpleaños de 15, balayage, colores audaces, tratamientos para la caída de cabello, ambos sexos, por supuesto, botox plasma rico. España 188 te espera, pero antes no vayas si no tenés turno al 4912-260, ahí sí te espera Sony Roca. Ahí está, y no nos vamos, y antes te decimos que tenés que pasar por esta mega farmacia que es Farmacia Rucci. Vos ya la conocés y todo el mundo, que está en pleno centro de Capitán Bermúdez. Lo que si vas y algo no tienes, al otro día seguro que ya te lo consigue. Farmacia Rucci, herboristería, ortopedia, todo para tu bebé, recetas magistrales, envíos a domicilio, toma de presión gratuita, gratis. 9 de julio 177, Farmacia Rucci, 153-015-770, delivery sin costo. De Sueños Escalada, que es hermosa esta blusa con manguitas cortitas, y el cabello que siempre me cuida Sony Roca con los mejores productos y una amiga aparte. Así que nos estamos despidiendo, espero que le haya gustado. Quédate, que ya viene Reporter 2 en instantes, y ahí estás viendo el Facebook Capitán Bermúdez Mascotas y el logo, como siempre te digo, de Canal 2. Nos vemos entonces, que tengan buen miércoles, nos veremos la próxima semana.